restauración por todo enfermo, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Reconociendo, ¿verdad?, que le servimos a un Dios de poder, un Dios que hace sanidades, gloria a Jesús, ¿verdad? Un Dios que tiene el poder y la autoridad, y siempre la ha tenido, hermano, pero depende de nosotros, de la fe que nosotros tengamos, gloria a Jesús. Porque cuando le pedimos con fe, hermano, Dios hace lo imposible posible, gloria a Jesús, aleluya. Because we worship a living God. And I know that everyone that's come here tonight came for a purpose. Yes. And any condition that you might have, I know that God could do the healing. And when he does something good in your life. Vive Jesús, vamos a presentar esta oración para que Dios haga, vive Jesús, conforme a su voluntad. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Padre amado, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote a ti, Señor, primeramente la gloria y la honra, Señor Jehová, lo cual tú has permitido que, Señor Jehová, tu pueblo pudiera estar aquí presente en esta tarde. Mira, Señor, cada oyente, Señor Jehová, Padre, que está en esta vecindad, te pedimos por cada uno de ellos, Señor Jehová, esperando que puedan tener, Señor Jehová, esa oportunidad de poder reconocer, Jehová, que tú eres el Dios de poder, el Dios hacedor de maravillas. El que, Señor, tiene el mismo poder, Jehová, Padre, como tú lo tenías, pero, Señor, tú has prometido, Jehová, en estos días, que aún mayores cosas hemos de hacer, Jehová, en estos días, Dios mío, pero depende de la fe que tengamos, Señor, en ti. Oh, alabanza, Señor, como aquella mujer del flujo de sangre, Señor, Jehová, que dice tu palabra, Dios mío, Señor, Jehová, que padecía, Señor, en su condición. Oh, Padre, pero ella tenía en su mente, Señor, que si solamente tocara el borde de tu manto sería sana. Oh, alabanza, Dios mío, Jehová, que ella no le importó la multitud que la rodeaba, sino, Jehová, que fue dirigida a ti, Señor Jesús, Jehová, Padre, y al tocar el borde de tu manto fue sana al instante. Señor Jehová, y tú exclamaste, Señor, unas palabras, Señor, alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí, Señor Jehová. Así tú quieres que tu pueblo, el Señor, en la vida, Señor Jehová, que necesitan de verdaderamente una sanidad en su vida. Oh, Señor Padre, Jehová, que a través de su clamor puedan tocar ante tu presencia. Señor, que su Jehová Padre clamor pueda llegar a ti como olor fragante ante ti, Dios mío. Oh, Señor Jehová, y que tú puedas también exclamar esas mismas palabras. Alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí, Dios amado. Y que puedan ser sanados al instante, Dios amado Jesús, conforme al Señor Jehová su fe, Dios amado Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, te pido por aquellos que se encuentran en los hospitales, en los manicomios, en las cárceles, en la droga, en la juventud que se encuentra perdida. Te pido por ellos, Señor Jehová, Padre, porque así como tú nos levantaste también, Jehová, Señor Jehová, Padre, tú le das también la oportunidad de levantarle, Señor, de vendar toda herida, Señor Jesús. Oh, Señor Padre, de poder usarlo como instrumento útil ante tu presencia, Dios amado. Te pido por tu pueblo que está aquí en esta tarde, si en medio de alguno de ellos, Señor Jehová, Padre Jehová, padecen de una, Señor, enfermedad, que puedan ser sanos, Jehová, por tu nombre, por tu sangre poderosa, Dios mío, Jehová, porque dice tu palabra que a través de tu llaga, Señor, hemos sido curados. Oh, bendito sea tu nombre, te pido por tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vive Jesús.